pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Y fue levantado muerto. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 9. Qué frase tan triste, clara y concisa, y no necesita mucha imaginación para visualizarla. Sin embargo, cuando leemos la historia en su totalidad, podemos ver el poder misericordioso de Dios derramando su gracia sobre sus hijos. Era medianoche, y aparentemente el momento era idóneo para quedarse dormido. Si hubiera estado en otro lugar, no le hubiera acontecido tal accidente. Sentado en la ventana. ¿Cómo es la inmadurez? El relato nos dice que era un joven. ¿Cuántas veces nuestra inmadurez nos lleva a actuar de modos peligrosos? Y el resultado acaba siendo que nuestra conducta irresponsable nos sobrepasa y caemos por las ventanas de nuestros errores. ¿Cuántos fuimos llamados a ser líderes del ejército del Dios vivo? Capitanes, guerreros del reino, generales de su santo ejército. Y por quedarnos dormidos en nuestras posturas arriesgadas y peligrosas, corremos el riesgo de ser levantados muertos. Despierta, levántate, no esperes a caer y recuerda que hoy tienes por delante un día en el que Dios derramará toda su gracia, gloria y poder sobre tu vida. No te quedes dormido. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.